Hello, hello, Hugo. Welcome back. Nice to see you here. Good afternoon. Yeah, it's still afternoon. Yeah, good afternoon. Nice to see you back. I'm just going to wait a couple minutes for them to come, okay? Because I don't know why they think that the class starts before after this, after the hour. So I'm just going to wait to 4 minutes more for them, okay? So ahorita si quieres ir por agüita o algo, it's fine. You can do. O si necesitas prepararte para la clase or something. Okay, I'm just going to wait for the rest to come in. It will be the same amount of minutes, right? Like 4 minutes. And besides that, en todo eso, en lo que pues empiezo la clase, si quieren abrir la plataforma, el libro, so we can work on that. Okay. Daniel, welcome back. All right, how are you guys? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de calores? All right, guys. Well, I'm going to start sharing the screen with you, all right? So I can move on and start here because sometimes it gets a little bit slow, my system. So just give me a second, guys. Deme un segundito. Okay, this one is yours. All right. Melanie, nice to see you back. I'm muted. If you're talking, I cannot hear you. Sorry. Good afternoon. Hoy sí se te escucha. Good. Hoy Nice to sí. hear you. Yeah, amazing. All right. Hi, René. Nice to see you too. All right, mis niños. Bien. Welcome back, all right, to the class. Today is Thursday, right? So, guys, today it will be basically our last class. Next Thursday, we are going to have a review of the five sections, and I'm going to do a little test. Le voy a hacer un pequeño examen. Al final, ya vamos a hablar de eso al final de la clase. El examen les va a servir para prepararse para el otro examen. El día de hoy vamos a comenzar con la sección número 5. All right, so I hope that everything regarding yesterday was clear and no questions about yesterday. No? All right. So, mis niños, permítanme hacerlos así. Bien. Okay, guys, today we are going to start with the section number 5, and it's called I Can't Ice Skate Very Well. So this unit or this section is about sports. It's about sports, WH questions again, we're going to talk about. We are going to emphasize about the pronunciation of can and can't. Okay, we are going to learn about that. We're going to learn the use of can for abilities in conversation. That is the verb for today. We are going to talk about the word powers, which are abilities and talents. And we are going to have at the last something regarding the United States. All right, so those are the things that we are going to be doing for today. ¿Sí? Así que básicamente, chicos, todo se habla de deportes. Como les dije el día de ayer, hoy sí mi plan es terminar la sección 5 para poder hacer su examen el día jueves. El día jueves, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se conectan a su clase normal, ¿sí? Primero les voy a dar un review, vamos a hacer un repaso para el examen para que todos obtengan 100 in the exam. Teacher, pero si va a hacer un repaso, ¿es necesario conectarme? Of course, it's going to be obligation to, it's going to be your last class. Y les voy a poner a hacer dos tipos de examen. El primer examen que van a hacer, chiquillos, es
un examen de roleplay. I'm going to give you a situation. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de diferentes temas durante toda esta? Voy a cerrar aquí para explicarles esto. ¿Se acuerdan que hemos hablado de diferentes temas, chicos, durante las 4 semanas, por decir así, que dura el módulo? Hemos hablado de comida, hoy vamos a hablar de deportes, hablamos de actividades y demás. Entonces, con el vocabulario, todo lo que aprendieron, los voy a colocar en parejas ese día y van a preparar un roleplay. Yo les voy a dar las instrucciones, and that is going to be the first activity. The second activity is going to be exam face to face with me. Examen cara a cara conmigo. Donde les voy a hacer preguntitas, vamos a practicar unas cosas y les voy a dar mi feedback. All right, so that is what we are going to do the next Thursday. So for today, I'm going to finish with the section number 5. And we will talk about sports. Otra cosita que les quería decir de la sección 5 es que habla de bastante vocabulario y ustedes ya saben que yo parto la sección. Entonces ahora voy a comenzar primeramente con el vocab. Later I'm going to go on grammar and practices. All right, so if it is about sports, guys, I want to ask you, do you like to practice any sports? Who likes practicing any sport? Like football, soccer, basketball, golf, tennis. What do you like to play? Pues yo, fútbol. ¿Fútbol o soccer? Soccer. Fútbol es fútbol americano. Soccer. Incluso ayer, después de la clase, agarré la bike y fui a la cancha. Okay, so he went to a match play, a match. A soccer match. Es un partido de fútbol, así le conocemos. No le decimos play como juego, sino que es un match, porque es un partido. All right, pretty good. What about Daniel? Do you like to practice any sport? Just jogging and a little boxing. Boxing. Wow, he likes to fight with people. We have to be careful with him. All right, good. Okay. What about Saul? No, señor, prácticamente ningún deporte. Antes jugaba básquetbol, pero ya, oye, no, ya estoy muy viejito, ya no. So he used to play basketball, all right, in his decades, en sus décadas, él jugaba basketball, right? Good, what about Hugo? Igual, teacher, el basketball. Basketball, still playing? ¿Todavía jugas? No, ya no. Más que todo aficionado, viendo nada más. Okay, aficionado. Él se denomina como una category. Pretty good. What about my girls? Ozuna. Ninguno, teacher. No sports? No. Any sport? Okay. No. Any sport. All right. What about Mel? Melanie? Okay. Ninguno. No sports? Okay, what do you like to pero see? Ni en ver. What do you like to watch? Pero ni en ver, no. Oh, tampoco. Ni ver fútbol. No. Ni partidos. Ni ver, ni... Si ponen fútbol en televisión, mejor me voy a... All right. No ver. Good. Okay, what about Flor? Ninguno tampoco. No, no sports? No. Sure, no sports, tampoco verlos. Bien, fútbol, sí. Soccer, you like to watch soccer. All right. What about Kat? Kat, any sport? Oh, Kat is working. Don't worry, Kat. Te veo que estás trabajando, tranquila. Tranquila, te veo trabajando. Okay, guys. In my case, I used to play in high school. Cuando estaba bichita, estaba en el colegio, hace como mil décadas. I used to play kickball, softball, que el softball es el básquet, es el béisbol de las mujeres, right? I used to play also basketball. I used to do athleticism. ¿Saben cuál es el athleticism? ¿A qué le suena? Atletismo. What? Atletismo, suena. Atletismo, pretty good. Good. Kickball, ¿saben cuál es kickball? No. No? Kickball es como
Es que no sé cómo se llama en español, la verdad. Es un juego en el que es como béisbol, pero es con el pie. Es como balón mano, creo que se le llama balón pie, algo así. Something like that. Pero es como béisbol con los pies. All right, I Cosas de never. jóvenes, cosas de jóvenes. No sé, no es, es de como hace 1000 décadas cuando yo estaba estudiando. All right, so I used to do that and I used to do, well, basketball. I used to play that a lot. But now I'm only into the gym. Solo voy al gimnasio. El gym actually is a sport, guys. Ir al gimnasio es un deporte, así que si van al gimnasio también es un deporte. But I love watching sports. I like watching football. Cuando, chicos, paréntesis primero. Cuando les diga fútbol, me refiero a fútbol americano. All right? Si les digo soccer, estamos hablando del fútbol para nosotros, ¿sí? So, I love watching football and also soccer, but I don't know a lot about soccer. So, I've been reading and learning about soccer. All right? So, I want to ask you this. Raise your hand if you like soccer, at least watching a game or a match. ¿A quién le gusta ver aunque sea partido de fútbol? ¿A René? Ok, ¿a Evelyn? Hugo, yes, got two. All right, what are your team, guys? What is your favorite team? Daniel, tell me. Oh, okay. No, que me gustaba jugar, ver jugar fútbol también. Okay, what is your favorite team? En el país, el FAS. Outside the country? Ah, Madrid. Okay, we can be friends. 50% friends because I'm not from El Paso. But we can be friends from El Madrid. All What is your right. favorite team from El Salvador? La Alianza. Ah, sí, se ve que es peleonera. You see, okay, no entramos en detalle deportivo, ¿verdad? But we can be friends because of Real Madrid. All right. What about Saúl? Your favorite team, Saúl? Saúl está trabado. Yes. Okay. Flor, what is your favorite team? Laila. El Águila. ¿Y fuera Sí. del país? Era Madrid. El Madrid. Okay. Vamos bien, vamos bien. Cav. I cannot hear you. Mire. Vas y yo no traiciono colores, Barcita. Barcita. All right. She's from Barcelona. Lejitos. I'm kidding. Okay, René, what about you? Pues el Real Madrid, pero también jugadores de otros equipos. For example. Por ejemplo, bueno, ya se retiró Zlatan Ibrahimovic, me gustaba verlo jugar. También otro que porteros, pero no sé, Iker Casillas, Sergio Ramos, Y que era bueno, que porque. estoy, sí, que estaba en el Madrid, Andrea Pirlo, era Have you good también. ever heard about Marco Roy? Ah, el de Alemania, sí. Yeah, the one that plays for el Dortmund. I'm gonna cry. No, parece que se va a llorar con eso, porque eso sí lo siento Robert aquí. Lewandowski, Yeah. Müller, Müller. uno que se retiró bien, bien joven, pero no me acuerdo cuál era. Yes, everybody, Pero right? Gabby is handsome. Gabby is de handsome. Dile que le pague. la selección alemana, hay unos que pues ya no están, pero le seguía el ritmo y los miraba. Good, all right. What about Hugo, your favorite two teams? El Madrid nada más. El Madrid. ¿Y de aquí del país? Ninguno. No, ninguno. Vale, salió mejor, miren, chicos. Ok, ¿y las chicas? Vea, Ozuna en Melanie, any team o ni siquiera eso. Del país, pues el FAS El y Paz. fuera el Barça. El Barça. Pero no te gusta el fútbol. Pero no me gusta, pero Pero tenés lo paso colores. todo. Sí. Pero All right. celebra. De vez en cuando. Okay, what about Melanie? Dame. El que gane. A mí no mucho me gusta ni siquiera ver. Solo que aquí en mi casa, por los varones que hay, veo más que todo el Real Madrid y en lo nacional el Águila.
La Águila, ok. Ahí ellos sí tienen hasta pósteres ahí. Pero... Yeah, my brother too. My brother too. Pero Saúl. Pues en el caso mío sería Faz, porque soy de Santa Ana y Real Madrid. All right, 100%. So I have here 50% fascistas and 50% del Águila, right? And I have here Real Madrid and Barcelona, only like that. All right, so I don't have any aliancista with me, but it's fine. Estamos bien. All right. So guys, that is the vocab and the things that we will talk about today in class. All right. So you seen the World Cup, la Copa del Mundo, el Mundial. You saw it. ¿Lo vieron? ¿Tenían un equipo para el Mundial? Ese sí lo vemos todo, perdón que no nos guste. Yes. What was your team, Saúl? Yeah. ¿Cuál era tu equipo para el Mundial? Ah, pues España. Spain, okay. Repeat after me, Spain. Spain. Spain, awesome, good. What about Daniel? Spain too. Spain too, good. Kath? Argentina. Repeat, Argentina. 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 Argentina, good. What about Flor? Brazil. 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 Emphasize of the Z. Brazil. Good. Osuna? Argentina. English? Argentina. Argentina. Good. René? Brazil. Brazil, good. Melanie? Para el Mundial? Tampoco. Brasil, ahí. Brasil, siguiendo good. La corriente. ¿En Hugo? France. France, wow, yeah. When I hate Argentina, guys. I'm sorry, but I don't like them because they are very picky. Son demasiado arrogantes, arrogance. So I don't like Argentina. So my first team, as always, is Brazil. I love Brazil. However, when they got eliminated, I got with Portugal because I was like, I will love the final to be Argentina versus Portugal because my dream was seeing El Bicho versus Messi in the final of the World Cup y que los dos levantaran la copa. Yeah, it was my dream. Crazy dream, I know. Impossible, but it was. Eran coronado, ¿eh? Something like that. Algo así, mi idea loca. What happened is that when they got eliminated, Portugal, okay, got eliminated, I had no other option. So I thought about also Croatia. Croacia, creo que estaba, ¿verdad? Croacia y Brasil se fueron a semifinales, right? I was with Croatia, and they got eliminated too. And I was like, okay, I have to go with France. But anything but no Argentina. What do you think about Mexico? Les cambié a los mexicanos en el Mundial. Todo el mundo odia a los mexicanos para el Mundial. You? ¿O le tan igual? Well, here in my house, everybody hates Mexicans. So for me, the hate for the Argentinians to the Mexicans is the same. Entonces yo era tipo, todo menos que hagan Argentina, porque son arrogantes. Yeah. So es guys. Cierto. Yeah, that's true. Son bien arrogantes. Que mira bobo. Yeah. Arrogant. All right. So guys, that is the topic that we'll be talking about. So now we have already got a couple phrases, a couple words, but I'm going to share the screen with you so we can practice a little bit more. All right, so I'm going to start with this part, which is the word power, abilities, and talents. Because not everything is about the sports. No todo es sobre deportes, sino que también hay habilidades y talentos que nosotros tenemos. So guys, uy, qué chiquito se ve. Okay, guys. So here we have some activities that we have. So can you repeat it after me, please? Open your microphones. Thank you. All right, so the first one is bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. What is the meaning of bake a cake, guys? ¿El significado?
Bake a cake. Bake es el verbo hornear. Hornear pasteles. Hornear un pastel. Un pastel. Pretty good. Hornear un pastel. Repeat after me. Design a web page. Design a web page. El meaning es diseñar. El verbo design es diseñar. Diseñar una página web. All right, next one. Do gymnastics. Eso es hacer gimnasia. Gimnasia. Eso es la gimnasia professional. La gimnasia profesional. All right, good. Later we have fix a car. Repeat, fix a car. Fix a car. What is the meaning of fix a car? What is the meaning of fix? Reparar. Reparar un carro. Pretty good. Fix a motorcycle. What is the meaning of fix a motorcycle? Reparar una motocicleta. Good. Later you have paint pictures. Repeat. Paint pictures. Imágenes o pintar cosas. ¿Sí? Hacer retratos, hacer cuadros pintados a mano. That is paint pictures. Later you have play chess. Play chess. Okay, you know what is chess, guys? ¿Saben cuál es el chess? El ajedrez. Ajedrez. Good. Play, jugar ajedrez. Pretty good. Later you have play the violin. Play the violin. What is the meaning? Tocar el violín. No estamos cortando la sierra, estamos tocando el violín. Good. Later, we have ride a horse. Ride a horse. You know what is the meaning? Ride a horse. Montar a caballo. Montar a caballo. Pretty good. Sing English songs. Sing English songs. Pretty good. The meaning, cantar canciones en inglés. Mm-hmm. Later, you have serve. What is the meaning of serve? Surf. Esa sabemos que es surfear, ¿verdad? And the last one, you have tell good jokes. You know what is the meaning of that one? Contar buenos chistes. All right. Thank you, guys. Now you can turn off your microphone. Thank you. So, chicos. Now I want to ask you, is everything clear with that vocab? ¿Está claro ese vocabulario? Yes. So, have you ever tried any of these activities? ¿Ya han hecho o practicado alguna de estas actividades? Yes, en la planta. Which one? ¿Cuál? Mecánico de carro. Fix a car, okay, pretty good. Who other? ¿Quién más? Diseñar una página web. Design a web page, okay. In your job too? No, cuando estudiaba. When you were studying, okay, good. Melanie said bake a cake, right? Poner pasteles. Good. The rest. Mm-hmm. Daniel, Flor, Osuna, Kat, Hugo. Osuna, ninguna, dice. Oh, ninguna. ¿Ninguna tampoco, Flor? No. Yo creo que todos hemos hecho la de Sing English Song, pero casi invocamos al diablo. Raise your hand if you have sing anything in English without knowing the meaning. Sin saber el significado, pero la cantaron en inglés. I did it.
Nunca les pasó en su época que dedicaban, bueno, ustedes que son un poquito más de del siglo pasado, voy a decirlo así sin ofender, pero ustedes tienen 30, around 30, 30 para arriba, más o menos. No, ¿sí? Yo tengo 25. Ah, ok, so 25 para arriba. ¿Quién tiene menos de 25? ¿No? 25 para arriba, all right. So, ¿ustedes alguna vez les pasó que estaban en el colegio, en el bachillerato, y alguna vez han escuchado la canción de Wind of Change? La de Take Me yes. to the Dangers of Tomorrow on a Sun. Ok, ¿les pasó en el colegio de que cuando ustedes iban a bailes o a fiestas o algo así, esa canción la dedicaban y era una canción para bailar lento? No. ¿Alguna vez les pasó? Osuna dice que sí, ella se acuerda. Sí. No. Sí, ok. You know what is the funny thing, guys? Que cuando ustedes escuchan, las personas la dedicaban en la radio y las personas la cantaban porque era una canción lenta en inglés. Pero cuando tú la escuchas, la canción, ¿saben qué significa? ¿Saben sobre qué habla esa canción? Esa canción habla sobre la caída del muro de Berlín. It's not romantic, guys. And the people used to dedicate that y la bailaban como si fuera un vals en su época. Y en realidad la canción es del muro de Berlín. O sea, imagínense. Entonces a veces nosotros dedicamos canciones o cantamos cosas and we don't know the meaning. Right? So pretty good. Guys, which one of these ones would you like to learn? ¿Cuál les gustaría aprender a hacer? Playing the violin, ride a horse, tell good jokes. Tell good jokes, okay. Sorry. Which other, los demás, ¿cuál le gustaría? Hugo, which one? No sé, no tengo ninguna favorita. ¿No quisieras aprender a hacer ninguna de esas? Tal vez alguna de Avicii. ¿Alguna de cuál? Avicii. Ok, good. ¿Quién más? René, which one in your case? Fix a car, paint picture, y terminar de aprender diseño de páginas, que en un personal sí me gusta más diseño de páginas, pero me interesa también reparar carros y lo de las pinturas. Good, all right. Flor. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. You bake a cake. Make a cake. Good. What about Kat? Cannot hear you. Play a chess. Play chess. What play chess. Play chess. All right. Chess. Yeah, because with that you have to think a lot. I don't know how to play, being honest. Nunca he jugado ajedrez, así que no sé. Good. What about Osuna? English song. Song in English? Oh, because you hate reggaeton, right? You hate it. Lo odias. Con todo tu corazón. Yeah. Oh, sí. Good. What about Saúl? Pues sería fix a motorcycle y también fix a car. Fix a motorcycle and a car. All right. Pretty good, guys. Permítanme un segundo, chicos. Fer, encéndeme la luz. Permítanme. Mi hermano tiene los audífonos y no me escucha. Y le grito y no me escucha. Oh, my gosh. Bien, chicos. Entonces, I want to ask you now something. ¿Qué otras cositas sienten ustedes que tienen de habilidades? Which one are your abilities, guys? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Para qué son buenos? Ustedes me dicen, yo para esto, teacher, soy buenísimo. Sleep. Sleep? Good. That is an ability. That is an ability. Hay gente que no puede dormir más de 4 horas al día. Es una habilidad los que dormimos 20. Nice. Yeah. Calor se dice warm, ¿verdad? Oh, warm. El clima, hot. Y calor de que algo está caliente, warm. You can say warm weather, too.
Ah, es que dormir con calor, soy bueno para eso. Sleep with hot weather. Qué bien, yo no. Sin ventilador no duermo. I can't neither. Es que el calor está tan horrible. So Daniel puede dormir, aunque esté sudando, empapado de sudor, puede dormir sin problema. Usually. Because es que cuando ocupo el the fan, when I use fan, me pongo muy ronco. All right. Sorry, guys. Estaba arañando mi mano. Thank you. Gracias. Merci. All right. So, yes. Actually, I would love to have air conditioner. Yo quisiera tener aire acondicionado. Es como mi sueño de señora. Se lo juro. Se lo juro. Yo, my first dream was having an air fryer. ¿Saben qué? La freidora de aire. Ese fue mi primer sueño de señora. Y me lo compré. Hoy mi segundo sueño de señora es comprar aire acondicionado. Pero ese no me lo voy a poder comprar. Ese sueño no se va a cumplir próximamente. All right. What are your abilities? René, what is your ability? ¿Para qué sos bueno? Pues habilidades repetitivas y typing. ¿Typing? Sí. ¿Mecanography? Teclado, sí. ¿A lot of mechanography? No mucho, pero sí soy. Que ver en cuanto ando ahorita, como de 50 a 60 right at minute. Yeah, good. That's a pretty good one. Okay, nice. What about Hugo? Fix, nada más. To fix what? Para reparar el todo. 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 Sí. Todo es todo. Todo, lo que se pueda. Lo que no se puede, cambiarlo mejor. Good, okay, so we have your engineer, all right. What about Kat, your ability? Pues, ahorita, no sé mucho. Pero ¿cuál es tu habilidad? ¿Para qué sos buena? Estudiaba electricista, para electricista. Wow, so you can change de tomar corrientes y todo eso. Yeah, sí. Wow, amazing. I cannot. Yo soy inútil para eso. So here is my girl. Ya ven, miren las mujeres, mis chicas defendiendo siempre a las chicas. Ya ven. Good. All right. Saben, yo, bueno. Voy a hablarlo así, mi ex, él no me cambiaba ni un foco de la casa. Literally. Él ni un foco me cambiaba, imagínense. Yo los cambiaba, imagínense. Oh my gosh. Well, anyways, that is another topic. Bien, chicos. That was the first topic, all right, which was the work power activities. ¿Alguna pregunta con los temas que acabamos, con el tema que acabamos de ver? How old is your ex-boyfriend? I'm 20, so he's 23. I mean, we didn't live together, of course, right? No vivía conmigo, tampoco. Pero a veces venía a la casa y era tipo, se arruinó el toma de aquí, o se arruinó el foco y mi papá no estaba, ni mi hermano no estaba, entonces era cambiarme el foco y era de, no, es que no puedo. Yeah. And he's 23, imagine, guys. Yes. Terrible, right? Yo y la cara de todo de la teacher. Yeah. All right. So, guys, any question regarding the other topic? No? No questions? All right. So, guys, let's start with the simple present and WH questions. What is a WH question? Primera pregunta de examen. Ajá, me los ponché en el examen, en la primera pregunta, pues. En inglés hay que responder, ¿no? Pues se pone en español. Ok, en Spanish, para que lo salve. Si no, planas. Hoy le puedo dejar planas, si no, así que, ajá, contesten. Ah, son 6 palabras que se usan en preguntas para obtener información sobre
Bien, sí, chicos, para mañana me van a hacer, para mañana 50 veces me van a hacer la significada de the H question. No, estoy jugando, tranquilos. Oh, what, where, who. Ajá, pero ¿cuál es el significado de una WH question? Daniel, andas a preguntas cerradas, creo. No son cerradas. No, no son abiertas. Abiertas. Sirven para abiertas. Abiertas. Para información no, específica. All right, ya ven que sí se acuerdan, pero no me quieren hablar. Cuando les dije planos, ahí se asustaron. Va. All right. Sí, ajá. Yo sí hice planos todavía. En mi época me ponían los sellitos de plana. Yo sí. So I can do that. All right, guys. So, the WH questions are open questions. Son preguntas abiertas. Y sí se caracterizan porque se llaman WH question. Porque comienzan con estas palabras y por lo general la mayoría de palabras empiezan con WH. What, where, who, how, when, what. Y aquí falta why, que es por qué. ¿Sí? So, what is the meaning of what? 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 What is the meaning? ¿Qué? 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 Who? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? How? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué a menudo? When? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? What? ¿Qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Good. All right. So you have what, which is qué, who, quién, where, dónde, how, cómo, when, cuándo, what, qué, o cuál, why, por qué. All right. So you have all those questions. ¿Cómo la creamos? So, which is the formula? The WH word plus do or does. ¿Se acuerdan cuál es el meaning of do and does? Auxiliaries. Good. ¿Y el significado del verbo cuál es? Hacer. Amazing. Does, ¿para qué persona es? ¿Primera o tercera? Tercera. Does es para tercera o para primera. ¿Para qué es? Para tercera. Right, good. Later, you add the subject and the verb and the complement. For example, Okay, where do you play? Repeat after me, guys. Where do you play? Where do you play? ¿A dónde juegas? That's it. Acá tenemos la WH word abajo. Do, porque estamos haciéndolo para primera persona. Subject and the verb. El verb, ¿en qué tiempo? ¿En qué, perdón? ¿Cómo se va? El verbo, cuando es pregunta, se va a mantener en su base form. Porque ya el auxiliar, si es tercera persona o primera, lo tiene does. Acuérdense que does es un auxiliar. Entonces, ustedes el verbo, esa cosita que hacíamos de pasarlo a tercera persona, en las preguntas, no se va a hacer. ¿Dónde se cambia el verbo? Les pregunto. En la tercera persona. Sí, pero ¿cuándo cambiamos el verbo? Si no es en la pregunta, ¿dónde se cambia? En la respuesta. Amazing. ¿Por qué en la respuesta? Porque al ser WH questions, ustedes no tienen una limitante de cómo contestar. ¿Sí? No es como cuando es una yes, no question, que es sí o no. Acá ustedes contestan lo que se les está preguntando. Entonces acá, si te están preguntando en tercera persona, of course, vamos a contestar en tercera persona. ¿Sí? So, otra regla muy importante de las preguntas es que siempre, siempre, siempre van a comenzar con la WH. Si comienzan con do you bla, 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 es una yes, no question. ¿Sí? Si comienza con WH, por ley va a ser una WH question. And here we have some examples of questions. Hugo, help me read the examples of the questions, please. Todo. Yes. What
sport would you play? Would do you play basketball? Why? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Amazing, thank you. All right, so guys, here you have the questions. ¿Se comprenden estas preguntas? ¿Sí? Yes. Awesome. ¿Tenemos preguntas, valga la redundancia, con las preguntas, WH? ¿O estamos bien? Good, everybody. Hugo, Osuna, René, Saúl, Flor, Melanie. Todo bien, tío. Chivísimo. Bien. Luego, chicos, tenemos... Permítanme. Uy, me acaban de hacer un cover. Uy. Ok. Luego, tenemos las respuestas. Como es un simple present, les pregunto, ¿en qué utilizamos el simple present? ¿O cuál es el simple present? Presente simple. Ajá, pero ¿qué es en sí el topic? ¿Cuál es el tema gramatical? ¿Para qué tipo de oraciones utilizamos el simple present? Para decir como afirmaciones de la persona, o sea, no acciones del momento, ¿verdad? Sino afirmaciones, por ejemplo, René, él trabaja de 5 días a la semana. No sé. So-so, 25 planas, no van a ser 50, so-so. Va. A ver. ¿Alguien más que diga una respuesta para que sean 12? Para que sean 12, ¿ah? ¿Alguien más? Son temas que ya vimos. Así me lo voy a ponchar en el examen, sino el jueves, pues. Tienen que estudiar. Girls, ayúdennos. Ajá, girls, what's going on with you? Ajá, va, 25 veces. Va, 25, acuérdense, 25. ¿Cuál es el meaning de este tipo de oraciones? Se lo puede decir en español para que no se les olvide, ¿ok? Pero pónganme atención. El simple present lo vamos a utilizar para el presente, más no acciones que estamos haciendo en este preciso segundo. Cuando usamos este segundito, utilizamos ing. A diferencia del simple ing, el simple present les va a servir para cosas que estén en este presente relacionadas a itinerarios, planes, cosas programadas o cosas de su rutina cotidiana. Por ejemplo, si ustedes todos los días van a trabajar, eso ya es de su rutina. Entonces, ahí van a utilizar simple present. Si ustedes van a ir el fin de semana, no sé, a la playa, ¿pueden utilizar futuro? Claro que sí. Pero también pueden utilizar el presente, porque es algo que ya tenemos programado. Si ustedes todos los días comen almuerzo, lo usamos en simple present. ¿All right? Y acciones que ya tenemos captadas o acciones que sabemos que pasan. Por ejemplo, I play hockey and basketball. ¿Cada cuánto lo hace? No sé. Pero lo hace. Entonces utilizamos simple present. ¿Se comprende el simple present? ¿Sí? Ok. Entonces, quiero saber si tenemos preguntas con las WH question del simple present. ¿O estamos bien? ¿Cómo son las respuestas del simple present? Se me olvidó decirles. Ya saben de que en simple present no es necesario el verb to be muchas veces. Porque para eso ustedes ya tienen su lista de verbos. Right? So, si les están preguntando, ¿qué jugás? Yo juego tal cosa. Y esa es mi respuesta. Pero si les están preguntando, ¿con quién jugás? Yo juego con tal persona. ¿Qué practicas? Yo practico esto. Entonces no necesitan por lo general el verb to be. Muchas veces solo se van a ir con el verbo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mis chiquillos. No, teacher. Perfect. Chicos,
¿Ahorita es cuándo? ¿Ahorita se salvan o ahorita me los poncho y me van a hacer las planas? Por Dios. Pregunta, ya está. Voy a quitar la cámara. La presentación. Meaning del verb to be. Se los di la primera clase. Meaning del verb to be. Cero estar. Cero estar. No. No. Se los dije a la primera clase y les dije, acuérdense porque se lo voy a preguntar. No estuve en la primera clase. Tuviste que haber visto la grabación. Tuviste que haber visto la grabación. Aquí hoy le va a caer la penitencia porque no ven las grabaciones cuando no vienen a clase. Ajá. Tampoco vi la grabación. Ajá, penitencia por eso, por no ver mis grabaciones. Para eso se los pongo en YouTube. Meaning del verb to be. 25 veces, y no, el meaning del verb to be. Me dijeron cero estar, ¿verdad? Ajá. Ahí. Estar o ser. No. Tampoco. Is are. No, meaning del verb to be, René, no lo estés buscando en internet, que ya te vi que lo estás buscando en internet. No es, no. Vaya, 25 veces para el jueves. Meaning del verb to be, se los dije en la primera clase. Ser, estar o parecer. Ey, pero tenemos 66.66% no, positivo. No, anyways, se les iba a poner 50 veces y por eso se les puse 25, porque me dijeron eso todos. ¿Y para? ¿Parecer en qué lo usamos? That's your question? Yes? Yes, that's my question. Okay, when you describe someone, how you describe it? ¿Cómo decimos, por ejemplo? Cuando vamos a describir a alguien. She's, he, uh-huh. She, it is, are, or sí, y un adjetivo. Ajá. So what is the verb? The verb to be. There you go. Ahí está el uso. ¿Parecer? Pero no es lo que son. No, porque tú estás, ella parece, okay. She is beautiful. Ella es bonita. Pero aquí estás haciendo una descripción de una persona. No estás afirmando que la persona lo es porque la estás describiendo. Entonces es parecer, oh. Para inglés. Para inglés eso es parecer. Yo soy una persona, porque es algo que está comprobado científicamente que lo soy, ¿verdad? Pero ¿quién comprueba científicamente que yo soy bonita? Nadie. Están haciendo una description. Yo parezco bonita. ¿Sí? ¿Me comprenden eso del verb to be? Siempre que les pregunten las tres respuestas, porque se lo van a ponchar con esa respuesta. Se lo juro así, por Dios. Siempre, cuando les pregunto a mis alumnos, siempre me dicen ser o estar, y se les olvida parecer. Porque en inglés, ustedes dicen, you look like this. Tú te pareces, tú te ves así. Right? Pero cuando tú estás escribiendo, seems like. You seem something. Like, exacto. Pero estás usando un verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar. Porque aquí, you seem like, te ves como. You look like, te ves así. Pero ¿y parecer? No existe para ellos. Por eso lo utilizas como el verb to be. Así que yo creo que nunca se les va a volver a olvidar el verb to be. Ya no es necesario las planas. Ya no es necesario. No, ya las no. Planas. Esto ya no se nos olvida, ya no es necesario. No se nos va a olvidar. Las planas. No, ya okay, no, jamás. Si me Hugo, moriré con esta verb respuesta. To be. Hugo, meaning del verb to be. Uh-huh. Hugo. Meaning del verb to be. O lo salvas o me hacen las planas. Está en tus manos. Las planas. Meaning del verb to be. Las planas para todo. Va. 25 veces para el jueves, ser, estar o parecer is the meaning of the verb to be. Para el jueves. Para que no se les olvide. Paúl los iba a salvar y él los quiso ponchar. 25 times, yes guys, para que no se les olvide. Ok chicos, bien.
Vamos a pasar a hacer la primera activity. All right. Les voy a enseñar por qué. Bien sabía con el verb to be. Y se lo dije a la primera clase. Se lo dije a la primera clase. Yo voy a buscar la grabación donde se lo dije. Mm-hmm. All right, guys. So, this is basically the first one. Ya cubrimos los dos primeros temas. Ya cubrimos este tema y ya cubrimos este tema. ¿Sí? Voy a darles ahorita el vocabulario rapidito de deportes porque vamos a hacer una actividad. ¿Sí? Así que estos son algunos sports. Sport significa deporte, ¿verdad? Hay algunos deportes, chicos, que no les van a cambiar ya sea en español o en inglés. Porque nosotros, por lo general, en español ya les decimos la versión en inglés. El más importante, ¿cuál es? Si ustedes en inglés dicen soccer, se están refiriendo al fútbol, que es para nosotros, ¿verdad? De la pelota y ajá. Si ustedes dicen fútbol, se refieren al fútbol americano. ¿Ok? Eso nunca se le puede olvidar, es lo primerito. Later, you have, repeat after me, guys, golf. 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 Soccer. Soccer. Yeah, baseball. Baseball. Tennis. Tennis. Volleyball. Volleyball. Swimming. 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 Hockey. Hockey. Basketball. Basketball. Ice skating. Ice skating. Skiing. Skiing. Football. 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 Bike riding. Bike riding. Hiking. Ok. ¿Tienen dudas de alguno de estos que no conozcan? Ya pagué el... Hiking. Hiking, escalar. Patinar. Escalar montañas. Hiking. ¿Qué otro no conoce? Ice skating, patinaje en hielo. Skating. Ice skating, patinaje en hielo. ¿Y solo patinaje? Skate, skating. Sin esta partecita ice, se la quitamos, skating, patinaje. ¿Qué otro no conocen? Esa de skiing es esquiar, pero ¿sí? Sobre nieve, ¿verdad? Esquiar. Uh-huh. Esquiar. ¿Algún otro, chicos, que tengan dudas? Ok, ahora les pregunto. Acá tenemos four seasons. Ustedes ya saben que en Estados Unidos tenemos cuatro estaciones. ¿Cuál es spring? Primavera. Primavera. Summer. Verano. 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 Winter. Invierno. Invierno. Fall. Otoño. 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 Very good. So, in the United States, guys, porque acá lo aprendemos a lo gringo, ustedes ya saben, por lo general, en spring, las personas practican soccer, practican golf, en lo que es primavera. En el verano es donde más deportes se practican, porque ellos practican béisbol, tenis, voleibol, swimming, es donde más practican natación. En fall es la temporada de fútbol americano. So they play football, bike riding y hiking, porque es la época perfecta hasta para ir a escalar montañas. Y en winter, ellos te aprovechan a jugar hockey, que es lo que juegan creo que en Canadá, ¿verdad? Se juega más eso. Basketball, ice skating y skiing. ¿Ok? Entonces, estos son algunos deportes que ustedes ven que existen pues, en Estados Unidos. Acá, si bien es cierto, no los practicamos todos, pero pues los practicamos algunos, ¿right? Chicos, ¿tenemos dudas con esto? Extraño, mami. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me ayuda con el micro? ¿A quién le están hablando, mami? Perdón. Thank you. Ok, tranquilo, tranquilo. Está bien que el nene escuche, que aprenda. Tranquila. Ok. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en este momento van a pensar, van a cerrar sus ojitos y van a pensar en un cantante, jugador,
que ustedes quisieran ser? Que dijeran, yo quiero ser tal cantante o tal jugador. Les voy a dar un segundo para que cierren los ojos y lo piensen. ¿Ya saben quién? ¿Sí? Ok, les voy a preguntar quién son para que no se repitan. Kat, ¿quién vas a ser tú? No sé cómo se llama ella, pero es la que canta una canción con Ramsey. Se llama Steve Nash Vormir, que en inglés creo que se escribe Don't Take Before I Do, no mueras antes que yo, pero no sé cómo se llama ella. Ajá, los de la época, ¿cómo se llama? Porque yo estoy en blanco, ni siquiera sé cuál es la canción. ¿Cómo se escribe? Don't Take Before I Do. Before I Do. No me sale. Don't Take Before I Do, ¿o no? Ajá. Don't Die Before You, no es. Pero es No Mueras Antes Que Yo. Ajá, es de Rammstein. Uh-huh. Okay, es de Charlene Spiteri. ¿Ella es? Yeah. Okay, so you're going to be her. Okay. So Kat va a ser ella. Hugo, ¿quién vas a ser tú? Axel Rose. ¿Tú? Oh, puede ser una caricatura también si quieren. Okay, ¿quién, Hugo? Axel Rose. Axel Rose, who's that one? ¿Cómo? ¿Quién es él? De los Guns N' Roses. Guns N' Roses. Okay, good. René. Un jugador de fútbol, Andrea Pirlo. Who? Andrea Pirlo. For which team? Él es de la era de la selección italiana, del equipo que mayormente jugó fue la Juventus, ahora se fue a la MLS. Bueno, ya está retirado, la verdad. En la Juve. Okay, good. Uh-huh. So, Melanie, which one for you? Melanie está trabada. Sí, Melanie se trabó. Okay, Flor. Flor? Whitney Houston. Whitney Houston, okay, good. She's the one that sings. Whitney. ¿Cómo se llama la canción famosa con ella? And I will always love you. No, ajá. Okay, ya ven que sí conozco de música, ya ven que conozco eso. Good. Okay, Ozuna. Se llama Tarja Turunen. Tarja Turunen es una cantante de Nightwish. Okay, un grupo good. De Nightwish. Okay, no sé cuál es el grupo, pero okay, nice. Okay, Daniel. Batman. Batman, okay, nice. Saúl. Pues Romeo Santos. Romeo Santos, okay, amazing. ¿Alguien quiere cambiar su personaje por una caricatura o todos estamos bien? ¿Todos estamos bien? Yeah. All right, so ¿qué vamos a hacer? Lo voy a meter ahorita en parejas y se van a entrevistar entre famosos. Van a hacerse preguntas sobre su profesión, ¿ok? Por ejemplo, digamos de que René es un futbolista y lo voy a poner con Batman. Entonces, Batman va a crear WH questions para René. Well, for, what was the name for him? Sorry, for your character? Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Andrea? Yeah. Okay, Pirlo, so sí. Batman is going to say, is going to ask Andrea for things. Él le va a preguntar, le va a hacer tres preguntas y él le va a hacer tres preguntas, pero no pueden ser las mismas preguntas. La condición, tenemos que usar el vocabulario que acabamos de aprender y tienen que hacer WH questions. That's what we are going to do. ¿Se comprende la actividad? Es una entrevista entre famosos. So ustedes se van a referir a su compañero con su nombre de famoso. ¿Ok? ¿Se comprende? Bien.
Porque hoy sí estoy contratiempo, chicos. Hoy todo lo van a hacer ustedes en los grupos. Yo me voy a meter a los grupos a escucharlos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer así, lo vamos a manejar así. Porque tenemos que cubrir los otros dos temas. Bien, en la sala número uno va a estar Osuna con Hugo. Sala número dos, vamos a poner a Flor con Kat y Saúl. Y en la sala número tres, Daniel y René. All right? 10 minutes, guys. Let's go. Teacher, las preguntas van a ser inventado o tiene que ser de exactamente de la persona que está ocupando el personaje. Por ejemplo, digamos, si él es un cantante, que las preguntas vayan relacionadas a su profesión. Pero tú las tienes que inventar, ¿verdad? Obvio, por ejemplo. Y contame, ¿cuál fue la canción que más vendiste en el 2002? Por decir así. Ah, ok. Ok, y ya él te va a contestar como si él fuera la persona, ¿sí? Okay, gracias. Chivísimo. Ya regreso a revisarlos. El Romeo. Ok, chicos, sí, acá recuerden. Son preguntas como, por ejemplo, acá creo que solo tengo cantante, ¿verdad? Sí. Ok, so, por ejemplo, se pueden hacer preguntas tipo, ok, ¿cuál fue tu álbum más vendido en la historia? ¿Cuál es tu canción más famosa? Tienen que ser relacionados a la profesión que ustedes escogieron, ¿sí? Y ustedes la van a contestar como que ustedes fueran los personajes, ¿sí? Yo, Romeo Santos, ta, 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 ta. ¿Ok? Ok. Ok, let's go, guys, trabajemos. Consume. Perdón, chicos, que los interrumpa, solo para recordarlas. Son preguntas respecto a la profesión de cada uno, ¿verdad? Of course, que las preguntas de Daniel van enfocadas al fútbol, a la carrera de René, bueno, en este caso de Andrea, y las suyas van enfocadas a Batman, right? So él te tiene que contestar como que es Batman y, ajá, por ejemplo, okay, what was your the most dangerous mission that you had, okay? Pero tenés que usarla en WH, ¿sí? Okay, ya lo vengo a revisar. Está bueno. Vaya, ahí sería. Ay, se me olvidó. Seguí haciendo las preguntas, ya te voy a contestar porque se me olvidó. Otra pregunta que sería, pienso yo, how old are you? ¿Qué edad tienes? Según sé, ella tiene 45 años. You have to talk like if you were. De la 35, vale. I am, sorry. Yo, porque tú eres la persona. Ah, ok. Good. ¿Cuál fue tu álbum más vendido? English. Flor. Hola. ¿Cuál es mejor porque? What? Uh-huh. What is your? Best selling. Te lo envío al WhatsApp. Sí. Vendido. Uh-huh. Okay. Selling album, dice. Album. Uh-huh. Va. Te lo voy a mandar. Andaba buscando el nombre del. Ah, se llama Charlene. Se me olvidó el nombre de. Gracias.
¿Ese es para el de Romeo Santos o para la cualquiera? Mira, ahí te mandé la pregunta ya. Al WhatsApp te lo mandé. Ya estuvo. La otra pregunta sería, sería, ¿qué te gusta de tu trabajo? No. Practice before the game. Yo te respondo. The match. The match. Very well. Ajá. The match. Yo te respondo. The English stadium. No Spanish here. English all the time. English, please. Mm-hmm. English. Right. Good. Thank you. ¿Cuál es la otra que dijiste? El álbum favorito. El álbum favorito. No, ¿cuál es tu mejor álbum? Te dije. Esa es la que. Ajá, la de Yusuf. Sí, va. Sí. Dalo bien. Teacher, ¿cuántas preguntas eran? Tres por persona. Oh, ok. Ay, es que nosotros le hemos hecho revuelto, Babo. Ya hicimos. Sí, va. Ya tenés las tres, Boba. Sí. Bueno, cuatro tengo ya con esa. Pero es que casi lo mismo es para los dos, fíjese. Porque casi tenemos el mismo personaje, por decirlo así. Ok, pues traten de variar preguntas. Por ejemplo, él estaba en un grupo, ¿right? ¿O los dos eran de un grupo? Sí, los dos son de un grupo. Ok, so you can try to do other things. For example, ok, tú preguntaste por el álbum, él puede preguntar por la canción La Pendida. O, ok, si alguno de los dos se separó de su team, de su grupo, ¿por qué te separaste de tu grupo? O, por ejemplo, ¿por qué te retiraste? Depende, pues ustedes saben de su personaje. Entonces, usen eso y cuéntenle a su pareja de su personaje. ¿Sí? Oh, acá ya vino Melanie para que me la ayuden con la escribir también. No, aparte tengo. No. Aparte tengo. No. La de Romeo, ¿cuál canción? El álbum. ¿Cuál fue tu álbum? Preguntaste el álbum. Y pueden ser las mismas preguntas para los tres. No, tienen que ser diferentes. El chiste es que todos tengan diferentes. A pesar de que los tres son artistas, por ejemplo, Romeo Santos es un artista latino, pero la que escogió Kat no es una artista latina. Entonces pueden jugar con eso. Por ejemplo, ok, ¿cuál fue tu concierto más vendido? Ah, ok, fue este. Pero no necesariamente ella tiene que preguntar lo mismo a otra persona. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes estaba en algún grupo? ¿Por qué se separaron del grupo en el que estaban? ¿Por qué se retiraron? Pero vaya, en el caso, porque supuestamente nosotros estamos poniendo los mismos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo sería la dinámica? Que le voy a preguntar yo a alguna de ellas y ellas me van a preguntar a mí. ¿Cómo sería? Exacto. La idea es que se vayan preguntando y practiquemos las WH questions. Por ejemplo, tú les dirás una pregunta a ellas y ellas te la van a responder. Luego vienen ellas, se preguntan y te preguntan a ti y así vamos. Nos vamos tornando las preguntas, como hacemos siempre. Ok. Perfect, guys. I don't know what's going on with them. Son 10. Someone is trading. Está la baticueva. O sea, no le veo necesario poner a lo que es. What I'm hearing.
Excuse me, I don't understand you. Aha, English, as I told you, English, only English. If okay. I'm back and I hear you Spanish okay. 50 times, 50 times, the plana. Yes, only English. Por WhatsApp se las okay, voy a right. mandar yo las planas. No, nada, ahorita. Escritas las quiero, escritas las quiero. No, yo por WhatsApp se las voy a enviar también. No, written. No tengo lapiceros en mi... Ustedes dos son can... los que no quieren trabajar, you see. En un documento de Word se la voy a enviar. Vaya. Now, of course, no, guys. You have to always try to speak in English. That is true. If no, if you don't want to speak in English, speak in French, Italian, or something else, but no Spanish here. Right, try to keep working, please, on it. Yeah. Now, Spanish. Oh, so we're talking about where is the Baticueva? That was another question. Yes, where is the. That's the question. Okay, where is the Baticueva? So keep working on that. I'm going to go ahead and check the obverse. Yes? Yes. Keep working. No English. No Spanish. Sorry, no Spanish. right. No Spanish. Okay, only in English. Thank you, guys. ¿Qué personaje dirigía vos, Melanie? Ah, sí, el tuyo. Yo, Alex Russo. ¿Alex qué? Alex Russo. De los hechiceros de Waverly Place. Cosas de mi infancia, perdón. No sé, no sabemos quién es, Melanie. Fue mi infancia. Ah, es un programa que daban en el 2 antes en la mañana de los hechiceros de Waverly Place, donde salía Selena Gómez. Eran hechiceros y Selena Gómez tenía el papel de la típica niña rebelde. No, nunca lo vimos, no sabemos. Pero bueno. Vaya, pues entonces. Yo sí, la conozco. Ella es de mi época. Ay, ay, ay. Ella es Selena Gómez. Ella hace el papel de Alex Russo, pero ella, la actriz es Selena Gómez. A ver, podríamos hacer preguntas a la actriz. Yeah. Bueno, por ejemplo, sería una pregunta a la actriz. O del personaje. Como allá en Winnie Houston. Por eso, o sea, lo buscamos en YouTube, pero no tendrás que decir en inglés. Uy, estoy escuchando español. Mira, Flor. Hola. Me dijiste cuál fue tu álbum más vendido. English. Si me vuelvo a meter y los escucho en español, chicos, 50 veces la plana. Y a mano se la voy a pedir, no en computadora. All right, ah, pues English, vamos a hablar con la meta. ¿Cómo no? Try to. Hagamos el intento de hablar en inglés, por fin. Ok. Relajar. And relax me. Relax myself. I take a shower and relax myself. Ya tenés la. Yo te preguntaría, how much? Yeah. Yo solo tengo dos tuyas. How much gasoline do you consume for the Batimóvil? Yes, I don't use gasoline because I'm Batman. Y la otra que me hiciste es, what is the Baticave? Y yo pues, te voy a contestar. ¿Cómo fue la otra? Excuse me. Yes, I was here. Yeah, I was here. Excuse me. Yeah, English. Chicos, empiecen a preguntar ya porque ya solo tienen 4 minutos. Vaya. Okay. English, 50 veces, les dije. Empiecen a preguntar ya, chicos, porfa, porque ya solo tienen 5 minutos. ¿Sí? Okay. Thank you. Chiquillos, ya solo tienen 5 minutos. Bueno, 4 minutos. Empiecen a hacer ya las preguntas que tengan entre ustedes, ¿sí? Para practicar, porfa. Okay. Okay. All right.
¿Cuántas tenés? ¿Tres, tres cada uno, Zomba, o dos? Tres, bueno, ¿qué personajes escogieron? ¿Qué personajes escogieron? Hugo escogió un cantante. Un cantante. ¿Pero cuál? ¿Un cantante y usted? También. Una actriz, ajá, cantante también. La canción me dijiste que era November Rain, va. November Rain. Pregúntense, 3 minutos les quedan. Creo que gasolina, fíjate. Gasolina, no. Not gasoline. Gas, only gas. Ah, solo only gas. Yes. Only gas. It's just gas. It's just gas. 2 minutes, guys. ¿Ya se preguntaron? Yes. All right. Where is Baticueva? I can tell you because I'm Batman. Where is Robin? Because I like to tu carrera, espérate, ¿cómo se dice carrera? Miss, ¿cómo se dice carrera? Career. 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 Career, ajá, carrer. Okay. Entonces sería why? Okay, guys, good. I hope you had enough time to practice, right? I heard all of you trying to make the questions. I hear you practicing. Some of you also got time to practice, right? So I really enjoyed listening to you, and I'm so proud because you were trying. Even though you were speaking a lot of Spanish. All right, and I don't like that a lot. Guys, this time is for you to practice in English. Even if we make mistakes, it's easier for us speaking in Spanish, right? However, the main idea of these classes that are live sections is that for me, I can hear your English, okay? Because I can make corrections. Yo les puedo corregir ahorita su inglés, chicos. Y decirles, esto no se pronuncia así o esto se pronuncia así. Aunque tengamos pena, chicos, eso solo voy a decir así en español rapidito. Aunque tengamos pena, no te cosita, o digamos, no, es que, pero es que a mí no se me entiende y la teacher no me va a entender. Le voy a entender, se los prometo. O sea, de verdad, yo no voy a, yo tengo una manera muy ética de decirles las cosas. Y ustedes saben que conmigo tienen la confianza de poderse equivocar. Porque si no, ¿para qué lo estamos aprendiendo? No me sirve de nada que ustedes estén aquí 2 horas y que en las 2 horas de clase no me digan ni una palabra en inglés. ¿Sí? So try to, tratemos, aunque nos equivoquemos y nos tardemos 2 horas en decir la oración, pero tratemos. Y si la decimos mal pronunciada,
No importa, yo se la voy a corregir, porque para eso estoy aquí, ¿ok? Para echarles la mano, ¿sí? Así que tratemos de estar hablando más en inglés, please. Y ya vi, mira niñas, la tarea, la plana no es en WhatsApp, no es copiar y pegar esa tarea. Oigan, ya me mandaron esas planas y no, no son así. All right. Hey, ¿quién es? Hey, no. Sí, ya les voy a enseñar la captura, ya les voy a enseñar la captura, que ahí, miren. De por sí no me mandan las tareas y me las mandan así cuando se las digan, ¿no, chicos? Ese fue René. Sí, sí, René. No, loco, Hugo. Hugo fue entonces, ¿quién la mandó así? Diga el WhatsApp, teacher. Diga el WhatsApp. Aparentemente... Y adivinan quién la mandó en WhatsApp. Así ya no las hacemos. Aparentemente el número de WhatsApp it's 77095677. No, no es el mío. ¿De quién es ese número? 77095677. It's mine. 50 times for you and not copy paste, written by your hand. Okay. Guys, voy con el último tema, los últimos dos temas, ¿sí? Ya cubrimos este tema. ¿Ya estuvo? ¿Tenemos preguntas de este tema? No? No questions? No. Sure? Okay. The questions? Good? Good? With this topic? Okay. Okay, this one? Are we good? ¿Sí? Ok. Vámonos con los últimos dos temas. We will talk about the verb can. Repeat, guys, can. 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 Repeat, can. 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 It's not can, it's can. Can. Como el novio de la Barbie. Acuérdense el novio de la Barbie. Can. Literal. Can. Can. Okay, guys. Can. What is the meaning of the verb can? Puedo. 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 Good. We use this verb to talk about abilities. Things that we can do. Cosas que podemos hacer o que tenemos la habilidad de hacer. El verbo existe tanto en afirmativo como en negativo. Tenemos can. Repeat after me. Can. 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 Can't. 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 Hagamos bien, escuchen. Ahí hay otro tema que es de pura pronunciación, pero se lo voy a dar ahorita dos por uno. Can't. 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 Si no hacemos la at the end, no. Can't. 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 Very good. Can't. Okay. So, can't. When do we use this kind of verb? This verb, we use it when we're talking about abilities or things that we can do or we know how to do them. Or things that we cannot do. Aunque nos inviten, aunque nos digan, yo cuando decimos la famosa frase vulgar, yo soy maleta para esto. ¿Sí? That is can't. But we have can when we can do things. For example, in my case, I can speak English so. Puedo hablar inglés más o menos. But I can't speak Chinese. Yo no puedo hablarles chino, aunque quiera. All right? Acá está la conjugación del verbo. El verbo, chicos, no tiene tercera persona. Si estamos hablándolo así, el verbo sea primera, segunda, tercera persona, el verbo se va a quedar can, sin S, aunque estemos hablando de ella. ¿Sí? No vamos a poner she can's, eso no existe. Siempre vamos a utilizar she can, or he can, I can, bla, bla, bla. Este can, chicos, a pesar de que es el verbo poder, se va a ver como un auxiliary. The same as does and do. Es lo mismo. ¿Cuál es la fórmula? El subject plus can y can't plus verb plus complement. ¿Sí? For example, I can sing very well. She can't sing at all. ¿Ok? Son dos meanings. Can, por eso nunca les va a cambiar, porque es un auxiliar. Únicamente el verbo. Acá como estamos
utilizando el auxiliar, el verbo tampoco va a cambiar. ¿Sí? Se va a quedar normal. So she can't sing at all. She can't sing very well. ¿Cómo hacemos preguntas? Me dirán. Vamos a hacer can plus the subject plus the verb plus the complement. For example, can you sing? ¿Puedes cantar? Can you do your homework? ¿Puedes hacer tu tarea? ¿Sí? Sí, Daniel, you can. Of course you can. I saw you. Yes. Estoy compartiendo la pantalla, pero aquí tengo la pantalla. Yo los puedo ver. So, can you speak English all the time in your house? Yes. And also, guys, you can use WH questions, que son un poquito más fáciles. What can you sing? ¿Qué puedes cantar? What can you cook? ¿Qué puedes cocinar? Who can dance with me? ¿Quién puede ir a bailar conmigo? ¿Sí? Entonces son los diferentes usos que tiene can. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Here are some examples. Tenemos tres bloques de ejemplos. Ozuna, help me read in the first one. This one, please. I, you, he can sing very well. He can sing at all where they. Okay, good, thank you. The second one, Melanie. Can he sing? Yes, he can. No, she can't. Can't. Can he sing? Yes, he can. No, she can't. Good. Yes, can. Can't. Good. Very good. Thank you. Kat, the next ones. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. Awesome. ¿Se comprende el uso, chicos? ¿Sí? ¿Soso? Sí. Yes. Ok. ¿Tenemos alguna preguntita? ¿No? Ok. Le voy a pasar asistencia ahorita. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una actividad final. All right. So just give me a second. I'm just going to find here your list. Today is 15, right? Today is my father's birthday. By the way, congratulations. Thank you. And congratulations aquí para los que son papás. Sé que aquí hay papás, así que felicidades para los que son papás. Que la pasen chivo en su día y que los consientan bastante. Y las que tienen esposos que son papás, pues consiéntanlos. Okay, los felicito, chicos, a los que son de aquí. Ojalá que la vida les siga prestando mucha salud y mucho trabajo para que sigan disfrutando con sus hijos y con su familia. Felicidades, porque no lo voy a ver mañana que queda el padre. Right? So. Okay. Gracias. Okay. Today is jueves. All right. So I'm going to do it very quickly. Ana Yasmin Linares Dueñas. Present. Thank you. Ana María Abrego de Flores. Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Present. Brian Antonio Ramírez Delgado. César Alexander Ramos Ortiz. Daniel de Jesús Santos Miranda. Here. Floreo Linosorio de Bonilla. Present. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael Vázquez Murga. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Here. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa.
Lisbeth Natalia Chávez Cervellón, Mario José Rivas Hernández, Melanie Abigail Antonio Deras. Present. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher, present. Thank you. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Thank you. Gracias, chicos. Ya solo nos falta una asistencia más, que es la del siguiente jueves. And we are going to be done. Okay, guys. So, right now, let's go to the next activity. Una pregunta. Dime. O sea que mañana no va a haber clases. No, van a tener clase hasta el siguiente jueves. Y es la última clase ya conmigo. Bueno, gracias. Welcome. Bien, chiquillos. Otro aviso. Como hoy termina la sección 5 conmigo, hoy vamos a mandar la sección 5. Espero que hayan mandado la sección 4, que se terminó ayer. Y hoy mandamos la sección 5 para ustedes, si quieren, ya pueden hacer su examen. O lo hacemos hasta el otro jueves. Ustedes deciden, ¿ok? Pero la sección 5 está para hoy, para que la manden. Por fin. Como les dije al principio de clase, no sé si ya estaban todos, pero el examen va a ser, bueno, yo le voy a hacer un examen como retroalimentación para prepararlos para el último examen el día jueves, ¿ok? Entonces, estudien y estudien bien, ¿sí? Y estudien el vocabulario de todo lo que hemos visto, porque les voy a poner a hacer roleplays. Una hora va a ser de roleplay y una hora va a ser de lo demás. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Sí, teacher. No, miss. Sí, Vanessa. Yes, teacher. Thank you. Gracias. Okay, vamos a hacer la última activity, guys. And I want to ask you, do you like superheroes? Yes. Okay, the rest, do you like them? Sí, conocemos de superhéroes. What are the superheroes that you like? Avengers. Avengers? Yeah. Ajá. ¿Cuáles son? Batman. Linterna Verde. Green Light. Green Light. Which other? Thor. Thor. Amazing Thor. ¿Quién más? Captain America. Captain America. Iron Man. Iron Man. Rest in peace. Descansa en paz, príncipe. ¿Quién más? Thor también. Thor. Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, tus favoritos. Flash. ¿Quién más? Flash. Flash. Awesome. Entonces, chicos, ¿todos tenemos un superhéroe que nos gusta? Sí. So, what are we going to do? ¿Ustedes saben qué tienen los superhéroes? ¿Cuál es la característica de los superhéroes? Superpowers, amazing. Power. So that's what we're going to do. Again, you're going to think, as a student, you're going to be superheroes. Or, if you want, you can be a villain. Pueden ser villanos también. ¿Sí? So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ustedes van a seleccionar en este momento un villano o un superhéroe que quieran ser. Y me van a escribir 5 abilities o cosas que su supervillano, o no, su villano o su superhéroe puede hacer, y 5 cosas que no pueden hacer, basado en abilities. For example, Captain America can fly? No, no. He can't. No. Iron Man can swim? Yes? He can fly under the water. Okay, good. He can. So that's what you're going to do. I think he can. Ustedes en este momento van a venir. No le voy a decir que se vistan porque no sé si tienen cosas de superhéroes ahí en su casa, ¿verdad? But you have to present as if you were the supervillain or you were the superhero. ¿Ustedes qué van a venir y van a hacer? Imagine, digamos que yo soy la bruja escarlata, Scarlet Witch. Hello, I'm Wanda que sea, Wanda Watson? No, no, es Wanda Watson. Wanda Watson? Wanda. But what is her last name? No es su apellido, no me acuerdo. Anyways,
I'm Wanda and I'm a Scarlet Witch. And well, all the things that I can do, blah, 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 blah. And I'm blah, 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 blah. But the things that I can do, blah, 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 blah. The love of my life was blah, 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 was Vision, blah, 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 blah. Ustedes se van a presentar como el superhéroe y a imitar. Si su superhéroe tiene acento, you have to do the accent. You have to be the superhero or the villain. So, I'm going to give you a minute so you can think who you're going to be. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Ya lo pensaron? Ok, pero let's go. Dijo cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Sí, tú superhéroe, tú supervillano. Y tú lo vas a presentar como que sos tú. Yo soy Iron Man, yo hago esto, yo no hago esto. Okay. Ok, so, vamos a comenzar. Hugo, which one are you going to be? ¿Cuál vas a ser? Spider-Man. Ella sí va a ser yo. Ok, si las agarran, sorry. Es por orden que voy aquí. Spider-Man. Ok, but you're going to be Spider-Man de Andrew Garfield, Tom Holland o Tobey Maguire. No lo entendí, teacher. ¿Vas Tom a ser Holland, el Spider-Man de Tom Holland, de Andrew Garfield o el de Tobey Maguire? Cualquiera. Ok, hoy va a ser el de Tobey Maguire. Ok, por si quiere ver otro Spider-Man, puede ser el de Andrew Garfield o otro, porque las historias son diferentes. Right? So you can use that. Ok, René. Green Lantern. Okay, good. With Green Lantern, yeah. He's from DC, right? Yes, sí. Okay. Okay. Daniel. Me quedo con Batman. Batman. So he's no, ese es mío. Es mío. ¿Cómo van a ser? You can aquí? Be. But one, no, but she can. Gatúbela tiene que ser la ella. Gatúbela. Es siempre de DC Comic. So you're going to be Batman? Okay. Saúl, which one? Iron Man. Iron Man, okay. Cat, which one? Ahorita estoy pensando todavía. Okay, tiene que ser Gatúbela, tiene que ser Gatúbela porque le dicen Cat. Yeah. Yo voy a ser Thor. Thor, okay. Ozuna. Maléfica. Maleficent, amazing. Melanie. Captain Marvel. Captain Marvel, okay, amazing. She's pretty good. And Cat, which one? Are you going to be Gatúbela? Voy a quedar con ese. Okay, Cap. She has to be Gatúbela. Okay, guys. You have exactly 8 minutes. Tienen 8 minutos para hacer la actividad. Entonces, rapidito, rapidito. Porque solo le puede dar 8 minutos, 3 y 3. 3 que pueden y 3 que no pueden hacer. Vamos, rapidito, démosle. Teacher, sería del personaje que nosotros elegimos, ¿sí va? Uh-huh. Yes. Y lo vas a presentar, por ejemplo, yo soy, en tu caso, yo soy Spider-Man, bla, 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 bla. Ok. El que quiera, pues sí, ¿verdad? Si tiene alguna máscara o algo representativo y lo quiera enseñar, you can do it. Y ahí vamos a decir solo las 3 cosas que podemos y las 3 que no podemos. Correcto. Solamente. Yes. Okay. I can.
homework. Miss, respirar es como breathe. Breathe, ahorita te lo escribo. Breathe, breathe. Breathe. Ahí te lo puse en el chat. Okay. Chicos, me dan permiso de ir al baño. Can I go to the restroom? Yes, thank you. Thank you. Okay, guys, 2 more minutes. No me Okay, chicos, ya estuvo. Tiempo. Time is up. Okay, guys. ¿Terminaron?
Okay, vamos a comenzar con lo que tengan, guys. Vamos a comenzar con Spider-Man. Okay. I am Spider-Man. I cannot fly. I can take off my mask. I can see in the dark. I can jump on building. I can walk to the window of a building. I can fly. Okay, repeat after me. Can. I can. Can, remember. Okay, good, Spider-Man. Awesome. Claps for Spider-Man. Aplausos. Nice. Thank you. Let's go with Iron Man. Pero todavía no había terminado. Whatever you have. You have to. Let's go Iron Man. Entonces sería create suit with nanotechnology. Technology. Tie weapon to her in the battle. Advanced device suit SWAT as drones. Okay, good. Tops for Iron Man, guys. Applausos a Iron Man. Gracias. Pretty good job. Let's go with the famous one, Gatúbela. You're muted, Kat, again. I am Gatúbela. I can talk to cats. I can see in the dark. I can eat fish. I can cook. I cannot fly. I cannot breathe underwater. I cannot swim. Okay, thanks. Claps for Gatúbela. Good. Amazing with Cap, right? Of course. Her name. Amazing. Let's go with. Which other do we have? Tenemos una Captain Marvel? Yes. No, but we have a Captain America. No, no tenemos Captain America. Yes? Okay, let's go. No, no era Captain America. ¿Cuál era Melanie? Melanie, ¿cuál era su entonces? Captain Marvel. Okay, Capitana, so Captain Marvel. Yeah, let's go with you. Okay, I am Captain Marvel. I can fly. I can control the gravity. Puede controlar la gravedad. I can push a spaceship. I can swimming. I can sing. I can dance. Okay, good. Thank you, Captain Marvel. Amazing. Clap for her. Good. Ozuna, which one were you? Maleficent. Esa era la canción. Okay, let's go with Maleficent. I am Malefic, Wicked Witch. I can switch to a Black Dragon. I can do Faco. Creo que así se dice hechizo. You can now show your feelings. Yes, nice, Maleficent. Good. Let's go with Flor. Flor, you were Thor? I am Thor. I can fly. I can hit with my hammer. I can call the storm. I cannot
transform myself. I can't do magic. I can't breathe. I can't breathe the underwater. You can't breathe underwater. That's it? Sí. Okay, thank you, Thor. Like it a lot. Good. Who's missing? Oh, we're missing with green light, lantern. Yeah, let's go. Hello, I am Green Lantern. I can create objects that help me in my fight or mission, but I can't fly by itself. My ring gives me power. Okay, that's it? Sí. Good. Claps. I like it a lot. Pretty good. Thank you. Daniel. Oh, you were Batman, right? Yeah, let's go with Batman. Muted. There you go. Sorry, I am Batman, but my real name is Bruce Wayne. I can buy what I want, but I can't revive my parents. I can win the fight against my enemies, but I can't kill them. I can swim so fast, but I can't fly. I can drive better than Fast and Furious, but I can't die easy. That's it? Good. Thank you, Batman. I really like it too. All right, guys. Clap for everybody. You did an amazing job. I really like it. Bien, chicos. Con este tema hemos terminado las 5 secciones y ya estaríamos con todo el material cubierto. ¿Sí? Ahora, I'm going to give you the opportunity. Le puedo dar la oportunidad de que me hablen en español. Y les quiero preguntar cómo se sintieron durante el módulo. ¿Qué aprendieron? ¿Aprendieron algo? ¿No aprendieron? ¿Se aburrieron? Quiero escucharlos. Aprendí la importancia de hacer las tareas. ¿Verdad? Después de pasar pena, ¿verdad? Sí. Aparte de la responsibility que aprendimos. ¿Cómo se sintieron? Vocabulario. Vocabulario, ok. ¿Cómo se sintieron con la clase? Los escucho. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Practicaron? Nuevo vocabulario, como dice Flor, y pues en las tareas, aunque se nos complicaba a veces el hacerlas o el enviarlas, pues ese momento de estar haciéndolas, pues lo ponía uno en práctica, y igual las actividades durante la clase lo ponía uno bajo presión, como para no decir, ah, estas letras ya sé más o menos qué significan, pero ya que a uno lo pongan a hacer cosas de la nada, ya ahí uno se siente al límite. Ok, thank you. Who else? Uy, espera, mami. Ok, ¿quién más? ¿Estás teniendo chance que lo digan en español ahorita? Solo español hablo yo. Ay, ok, well, let's go. I want to hear you. Todo bien, teacher, todo bien. Por el momento me ha parecido bastante bien todas las actividades. En cuestión de tareas, a veces por el tiempo es que no logro completar, pero ojalá algún día sí. Algún día, ok. Ok. Who else? ¿Quién más? Bueno, pues... No, pues a mí... La verdad que... Ay, ok, pero vamos con Osuna y luego vamos con Saúl. Pues la verdad que me ha parecido muy interesante. No le voy a decir que puedo... Me cuesta, porque me cuesta, ya le he dicho a usted. Pues darle las gracias, porque la verdad que no sentimos el tiempo y que de repente nos ponga a hacer tareas, como dice René, o que nos ponga a mandar a hacer algo, pues la verdad que hace que despertemos... Si estamos aburridos, o sea, que pongamos a maquinar el cerebro rapidito. La verdad que muchas gracias. Se lo agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros, la verdad. Welcome. Thank you, guys. Ahora sí, Saúl. We hear you. No, pues me quitó las palabras, lo que iba a decir. No, que pues yo lo que digo que sí se aprende
hemos aprendido, pues en el caso mío, a mí me cuesta mucho el inglés y me gusta, ¿verdad? Pero me cuesta. Pero sí, la forma de enseñar que tiene es bastante buena, porque en el caso de nosotros que salimos desvelados, hay momentos que, por lo menos el día de ayer, ¿verdad? Que salimos desvelados, yo creí que me iba a dormir y todo eso, ¿verdad? Por el mismo cansancio, pero la forma que enseña, o sea, es bastante dinámico. Aunque uno no quiera contestar, tiene que estar contestando. Entonces, yo siento que sí, es bastante bueno. Okay, gracias. Thank you. You're welcome, guys. Bien, chicos. Yes, it has been a pleasure, actually. Aún le falta una clase relativamente, que sería la del jueves, y con lo del jueves terminaríamos. Les di el chance ahorita de que lo hicieran en español, porque dentro del examen que van a hacer el día jueves conmigo, ustedes van a hacer todo su feedback de lo que han aprendido, de lo que han sentido, bla, 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 in English. So that is the first homework that you're going to have. Second homework, of course, you have to do the platform, right? Tienen que trabajar en la plataforma. Si quieren hacer ya el examen y se sienten preparados, muchísimo que mejor. Si no, pues el jueves yo les voy a dar un poco de repaso antes. So estudiar para esos dos exámenes. Y ahora les vuelvo a preguntar, meaning del verb to be. Hugo, meaning del verb ser, to be. Estar, no, o meaning parecer. Hugo, meaning del verb to be. Ser, estar o parecer. Ya lo tenía, ti. Hoy sí se acuerdan, igual van a hacer la plana. No, no, mentira, chicos. No, mentira, chicos, porque me lo van a mandar por WhatsApp copiada y pegada. Ya me los puedo. Ya me los puedo, ya recibí tareas así. Ok, chicos, entonces, esa va a ser la única tarea que les voy a dejar. Que utilicen toda la estructura, el vocabulario que hemos visto, para preparar su feedback, porque el jueves, parte del examen, va a ser eso. Ustedes van a contar lo que han aprendido, lo que han visto, cómo se han sentido, pero todo full English. Entonces, ese feedback no me lo van a mandar a mí, sino que lo tienen que tener listo para el jueves. Básicamente tienen una semana para eso. Y estudian los vocabularios. Y si pueden escoger una pareja para hacer los roleplays desde ya, pues mucho que mejor. Si no, yo ese día se la doy. Pero si ustedes ya tienen a alguien como, pues es más fácil para ustedes estudiar o practicar, of course you can do it too. It's on you guys. ¿Ok? Con la plataforma, chicos, solo se lo voy a compartir rapidito en el último minutito que nos queda. ¿Ok? Perdón. Ok, bien. Solo para corroborar, esta es la sección número 5. Ustedes la van a terminar de llenar hasta acá. Ustedes saben que los ejercicios ustedes los hacen. Luego ya les va a tirar su examen final. Su examen final va a constar de 2, 4, 6 partes. Hay partes de listening, hay partes de conversar, de completar. Pero pues tienen opciones. Aquí hay unas partes de escoger el adverbio. Casi todas son opción múltiple. Solamente en estas ustedes van a escribir. So tengan cuidado con la escritura. Y acá van a llenar. Y luego ustedes pues ya estarían terminando con el nivel. ¿Tienen dudas con la plataforma? ¿Estamos bien? No, teacher. Todo bien. All right, perfect. So, guys, entonces ha sido todo por hoy. Descansen. Suerte a los que van a comenzar turno. Si van de noche o de día, no sé. Pero traten de descansar y estudien para que el otro jueves ya tengamos todo listo. ¿Ok? Y los que quieran mandar las planas a mano, no hay problema. Las pueden mandar, no se preocupen. ¿Ok? So, thank you guys. Hope you had a very nice rest of your week. And see you next Thursday. Okay, take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.